Bienvenidos a las noticias positivas del Eje Cafetero, aquí en Plan B Noticias, que llega gracias a nuestra página web www.planb.co, lugar donde ustedes pueden encontrar información de actualidad. Iniciamos nuestro recorrido noticioso por cortesía de Ultrapollo y Pizza. Promoción válida de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ultrapollo y Pizza. Servicio a domicilio al 314-828-4044. Parque Principal, Santa Rosa de Cabal. Flash informativo del Eje Cafetero. Acercándonos más en la región. El Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas también será en Manizales. Así lo anunció la Federación Colombiana de esa disciplina, que eligió a la ciudad como sede del evento, el cual se realizará del 5 al 12 de septiembre de este año, con 25 países invitados y cerca de 220 deportistas entre los 18 y los 20 años de edad. Viajando con el Saber y Escuela de Música son los dos programas que presentó la Alcaldía de Buenavista al Ministerio de Cultura y que fueron aprobados con un recurso de 18 millones y 13 millones respectivamente. Los dos procesos están en curso y su objetivo es generar un espacio de esparcimiento del tiempo libre de niños y jóvenes en el municipio. La Fundación Universitaria del Área Andina y el Consejo Municipal de Pereira, con el propósito de formar ciudadanos empoderados de la ciudad y la función pública, abrirán 4 cursos de formación al ciudadano con una duración de 20 horas cada uno, certificados por la universidad. Es una oportunidad académica que pretende abrir espacios de discusión y participación para todas las personas que quieran conocer de lo público, sus herramientas, mecanismos de participación, acciones, deberes y derechos. Cuidemos del agua que nos da vida. En pasados días se realizó una importante jornada de recuperación de residuos sólidos en la ribera del río San Eugenio, en Santa Rosa de Cabal. Aquí nos cuenta Carlos Montes cómo nace esta importante iniciativa. A raíz de unas denuncias que hicimos algunos amigos ambientalistas como Dover Hoyos y quien les habla, Carlos Montes, acá en el sector de la Vía de la Hermosa, debajo del puente específicamente, pues encontramos infinidad de basuras, de residuos, cambuches, y eso lo hicimos público, denunciamos a las autoridades correspondientes y a raíz de eso nació esta jornada. Se van a limpiar todo tipo de escombros porque es que nos interesa que todos ustedes sepan que los ríos también tienen derechos, así como todos los seres humanos, los ríos también, y culturizar a las personas del sector y a todos los santarrosanos que nos ven. Los ríos no son para depositar basuras allí, para eso tenemos la empresa de aseo que hoy también está vinculada a la jornada, la subsecretaría ambiental, el grupo de los muchachos de Gaia y algunas otras personas que han querido venir a colaborar y vincularse con este evento. Así pues que la invitación es a que todos nos concienticemos, no arrojemos basura ni siquiera en las calles porque el agua arrastra la basura hasta los ríos, y sigamos construyendo y haciendo respetar los derechos de todos los seres vivos, incluyendo los ríos que transportan el agua y son vida. La escuela EBDA viene desarrollando, logrando unos importantes resultados, destacadas actuaciones a nivel regional y nacional. Jorge William Velázquez, su director, nos cuenta cuáles han sido estos importantes logros. En esta oportunidad queremos informarle a toda la comunidad santarrosana que nosotros hemos logrado representar en diferentes campeonatos a nivel regional, nacional, los cuales hemos obtenido muy buenos resultados. Que en la ciudad de Manizales logramos traernos el título de campeones nacionales y el tercer lugar en la modalidad de hip hop. También hemos logrado obtener el tercer puesto en el Super National, uno de los campeonatos con mayor dificultad y gran nivel en toda Colombia. Y el más importante, All Dance International en la ciudad de Cali, el cual nos brindó y nos dio el logro, el título, en el segundo puesto a nivel profesional, teniendo así la oportunidad de poder representar a Colombia a nivel mundial en Orlando, Florida, el próximo 21 al 26 de noviembre. Eso es muy gratificante para nosotros, por eso digo siempre apoyen a sus hijos, que de esto pueden surgir cosas muy buenas. Amables televidentes, hemos llegado al final de otra edición de su noticiero Plan B Noticias, noticias positivas del Eje Cafetero. Esta ventana al mundo que llega gracias a www.planb.co, nuestro sitio web donde pueden encontrar información de actualidad de nuestra hermosa región y de Colombia.
Le recordamos nuestras citas los miércoles y viernes aquí en Plan B Noticias. Hasta la próxima.